Guadalajara, la perla tapatía, segunda ciudad de México. De aquí salió el mariachi, el tequila y la charrería. Aquí nació Vicente Fernández, Luis Barragán, Marco Antonio Muñiz, Rita Guerrero y el cineasta Guillermo del Toro. Aquí está el corazón de México. Una ciudad donde destaca su rica y variada gastronomía, su folclor, su arquitectura colonial y los siempre fieles aficionados del rebaño sagrado. Cada temporada de fútbol, Guadalajara vive lo que se llama el Superclásico, el día en que las Chivas Rayadas reciben en su estadio a sus eternos rivales, las Águilas del América de la Ciudad de México. El Guadalajara es 100% mexicano, con puro jugador mexicano de Guadalajara, Jalisco, de La Barca, y me siento orgulloso de ser tapatío y de irle a las Chivas, 100%. Esta rivalidad empezó en el año 1943 y se vive de una manera muy especial dentro y fuera de la cancha. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Y una vez que termina el Superclásico, ¿qué hace la gente? Ah, pues celebrar, pues tomar una 20 cervezas. Me voy a festejar con chelas o duro 2 días con la playera de la América. Vamos descontentos, pues perdimos, pero vamos, todos vamos a celebrar. Todos vamos a celebrar. A un bar, a traer unas chelas, a pistear, pues ya que perdimos. Pues, no sé, algo con mi viejo, man. Es el mejor triunfo que nos pueda dar Chivas, ando ronco todavía. La tradición de un clásico en la Perla de Occidente, uno de los acontecimientos más importantes del año que despierta la pasión de todos los mexicanos amantes del deporte más emocionante del mundo, el fútbol.